Bueno, y aquí estamos con una de las grandes figuras de los Grimaldi. ¿Cómo está viviendo esto? Nuevita. La verdad que lo estoy viviendo como esto, como empezando a incursionar en algo hermoso, que es la actuación, de la mano de grosos como Attilio Veronelli, Tano Rani, Georgina Barbarossa, Diego Pérez. La verdad que es como... No sé cómo explicar la sensación. Desembarcar por primera vez en mi Córdoba querida en teatro es como todo nuevo, adrenalina pura. Ser profeta en tu propia tierra. Claro, y recibir el aplauso de la gente. Vamos a ver qué pasa el día del estreno. Pero yo creo que va a ser un aplauso en general para todos, porque está tan bien hecho el libreto y puesto cada personaje. Todos nos destacamos, cada uno en lo suyo. La verdad que es genial. Y por suerte me tocó un personaje re lindo, donde Patricia Linares me llamo. En la vida real soy Patricia y se parece mucho a Coqui en la vida real. Patricia quiere ser cantante, es romántica, soñadora, atrevida, me encanta. Sí. Qué bueno, qué lindo. Ah, bueno. Coqui, ¿es una frutilla del postre para un año que ha sido espectacular para vos? Totalmente. Cuando Nata me lo propuso, dije, listo. Me cierra por todos lados, por el elenco, porque además, cuando leí el guión, digo, es una obra por la que yo pagaría para verla. Claro. Porque siempre me pasaba eso, decía, si algún día hiciera teatro, viste, teatro de revista, pero a mí me gusta más la comedia, algo familiar. Leí el guión y dije, listo, no hay duda. Sí, me encanta. Lo pueden ver niños, adultos, todos. Es muy divertida, es todo el lío que pasa dentro de una familia, es muy lindo. Y aparte te viniste a Carlos Paz con un trabajo discográfico nuevo espectacular. Sí, tengo la suerte de que gracias al dueño del teatro, Pablo Cabas, en el Teatro del Sol y a NASA, por supuesto, vamos a estar vendiendo los discos ahí en el teatro. Bueno. Sí, porque además, bueno, la venta del disco va destinada a acercar a la Fundación de Rollito, así que me están dando una mano con esto. Y vamos a tener ahí los afiches y las chicas del teatro van a estar vendiéndolos. Sí. Muy contenta. Así, feliz de la vida. Sí, porque cada disco que entra a un hogar nuevo para mí es un placer y... ya este disco se va a empezar a despedir el año que viene, porque si Dios quiere, mitad de año, fin de año, me gustaría poder sacar el próximo disco. Ah, bien, a full. Y si la gente pide, hay que darle. Sí. Y más con todas tus fans, twitteras que son. Claro, y a mí me gusta, te juro que es hermoso. ¿Te das cuenta de eso? Igual te digo, es todo un estrés, no sé cómo definirlo, el hecho de que... Como que uno tiene que estar a la altura de lo que la gente te una pide. Una responsabilidad mayor. Te juro, es como que ahora es todo el tiempo me piden, ¿y para cuándo el video? ¿Y para cuándo el disco que viene? ¿Y para cuándo? Entonces decís, uy, tengo que estar planificando en meses, años, pero la verdad que estoy contenta. Mi anhelo es sacar el disco, ya todos los planetas se van a alinear para que el año que viene, si Dios quiere, se cumpla. Disfrútalo porque lo mereces, si te pasa... Estoy contenta, yo vivo el día a día, soy súper agradecida, la verdad que no me falta trabajo. Vamos a ver, ya tengo algunas propuestas para abril, mayo. En lo que es televisión, alguna novela y... Es un dulce amor espectacular. Vamos a volver, parece. Me voy a hacer un viajecito ahora en verano para allá, a cantar. Y la verdad es que estoy como tan agradecida a la vida. Estoy pasando por mi mejor momento. Tengo una familia maravillosa. Me sobra el laburo, el cariño de la gente, el mejor regalo que me dejó Marcelo Tinelli. ¿Está por ahí o no? Está mi mamá y mi hermana por acá. Ustedes a donde vayan, está la suegra ahí. Está ahí. Así que, feliz, feliz. Este año, acordate que entregamos en febrero los premios Figura 360, Figura 2013, así que ¿sí? A tuitear ahí. Febrero es el mes de mi cumpleaños, el 6. Mirá si llegaste. Así que me quiero ir con ese regalito. Perfecto. Si es por voto y gana otra, hay fraude, porque mis fans son las que más votan. Te deseo lo mejor y feliz. Bueno, bienvenida a tu casa. Ay, estoy feliz. Estoy en Córdoba, me quedo acá hasta marzo. Agarraba a mi perro y decía, no lo puedo creer, a mi mamá. ¿En Córdoba, acá en Capital? No, me quedo en Carlos Paz, pero estoy a minutos. Sí, sí. Feliz. Bueno, me todavía te lo cuento y digo, uy, todavía no caigo. Es que te digo esto de cantar, es como ir de un lado para el otro. Hace tres noches que canto en tres lugares diferentes. Claro, viste en Villa María, mi ciudad. Claro, claro, la verdad que fue un éxito. El cariño de la gente, había como 6.000 personas en la costanera. Sí. Me han recibido con un cariño y un respeto que muy pocas veces me ha pasado, el respeto de la gente. Así que bueno, contenta. Hay días que me despierto en el hotel y no sé... ¿En dónde estoy? Coqui, el público cordobés no es fácil de conquistar, y lo conquistaste. Mira, es difícil, es como... a ver, para que no suene muy fuerte, pero solemos, yo me incluyo, solemos creer que a veces lo que viene de afuera es mejor. Y en realidad pasa en Argentina, en muchos lugares, pasa a nivel nacional sí, y en las provincias con los artistas locales.
es como todo un desafío tener que todo el tiempo estar como demostrando de que uno, por más que sea de acá, mirá, la chica de Barrio Urca, no. ¿Me entendés? Es complicado tener que mostrarle a la gente, miren, pero yo tengo talento, la vengo remando hace años. Pero bueno, de a poquito uno tiene que instalarse en el corazón de la gente. Eso es lo que me pasó en Villa María ayer, fue maravilloso. Me aplaudieron como si realmente fuera un artista consagrado y yo estoy en camino. ¿Ya lo sos? Estamos en camino a eso. Para mí nunca estoy... Sí. Viste, uno siempre quiere más, más, más. Aparte la gente te ve transparente, te ve como uno. Es que, mira, yo siempre fui una chica de barrio, lo puedo decir, mi mamá, mis vecinos. Todo natural, todo. Siempre consumí televisión, novelas. Entonces, de repente verme en un éxito como Dulce Amor, estar al lado de Marcelo Tinelli bailando, o sea, es tremendo lo que me ha pasado, es tremendo. Entonces, no tengo más nada que pedirle a la vida. Todo lo que me viene es un regalo extra para mí. Estoy feliz de la vida. Pero bueno, lamentablemente hay gente que la felicidad de uno... Sí, como que le afecta, sí. Así que hay que estar lidiando con eso. ¿Cómo haces con eso? Mira, es tan grande el cariño de la gente que te juro balanza, ¿no? Que no hay nada que lo opaque. Bien. Hay veces que lees mensajes en Twitter anónimos y de cada 10 mensajes o cada 100, pero así, el promedio es 100, un mensaje o dos de cosas absurdas, viste, que decís, bueno, son anónimos. Pero es tremendo, yo a todos los sitios web que entro, los comentarios, el apoyo, y toda gente de barrio, del kiosquero, la hija del almacén, por donde salgo, coqui, es tremendo. Así que eso es como que no se puede opacar con nada. 360 y vos te sigue a todos lados. Ay, qué lindo, yo les agradezco porque es muy difícil que la radio toque las canciones. Hoy en día, como te digo, hay tanto producto de afuera. Que pasen un tema mío es complicado, pero ustedes sé que lo hacen todo el tiempo y las fans están ahí a full votando. Muchas gracias, Coqui, feliz temporada. Ay, gracias. Los quiero.